Hola a todos, soy Raquel y como siempre os traigo un vídeo con salseo del bueno y en este caso Gerard Piqué ya tendría casi casi su nueva casa en Miami y os lo voy a traer directamente de un medio digital en el que nos informan de todo lo que ya tiene preparado para quedarse definitivamente a vivir allí. Claro, no sabemos, después de lo que os he comentado antes en el vídeo anterior, sobre que Shakira ya tiene más que planeado, que Clara no puede acercarse a sus hijos, ni aunque sean esas visitas que Gerard Piqué les va a hacer regularmente todos los meses en Miami. Así que no sabemos si cuando él esté instalado en ese país, ¿qué es lo que va a suceder con Clara Chía? Vamos a verlo y ya sabéis, como siempre, opinamos juntos. Podéis dejarme todos los comentarios y con respeto sabéis que me encanta leeros y sobre todo si os gusta el vídeo le dais un me gusta. Así que vamos a leer la noticia y a ver qué opinamos. Bueno, como podéis ver, el título de la noticia es Gerard Piqué busca una casa en Miami, se mudará a Estados Unidos, lo ponen en interrogante, pero yo después de leérmelo y de buscar un poco de información, tengo cada vez más claro que Gerard Piqué sabe de sobra dónde se va a buscar la casa y cómo va a ser la casa. De hecho, en este mismo artículo que nos dejan en este medio digital, pues también nos informan sobre ello. Así que, bueno, como siempre hago, os voy a dar más noticias sobre esta noticia en concreto y a ver vosotros, pues, qué opináis. Ya sabéis, me lo podéis dejar todo en comentarios. La noticia dice: Gerard Piqué está en busca de una casa de fin de semana para ocupar cuando visite a sus hijos Milan y Sasha. Piqué aprovechó su viaje a Estados Unidos para buscar una casa de fin de semana en el estado de Florida. Ya sabemos que llegó el día 27, que fue captado por la prensa. Bueno, aquí dicen el día 27, pero llegó el día 26 a las 5 y media de la tarde, que además llegó bastante enfadado porque no se esperaba que hubiera tanta prensa allí. Además, le hicieron unas preguntas que parece ser que no le gustaron nada. Incluso ha sido muy comentado el aspecto que llevaba, porque llevaba una ropa que, a pesar de que en algunos medios digitales pues nos han dicho incluso el precio desorbitado que tiene la ropa que llevaba, ha sido muy criticado porque además Shakira ya nos lo dijo en la canción que cuando Piqué estaba con ella estaba mucho mejor y en todos los aspectos, porque también ese pelo, como si le hubiera chupado la cabeza a una vaca, lo siento mucho, no le favorecía nada en absoluto, que por eso también ha sido muy criticado. Incluso he visto en algún sitio que tiene un poquito de barriguita. Eso se suele decir que es porque tienes una vida cómoda, pero bueno, yo creo que se está dejando un poquito, porque aparte ya no solo de esa ruptura con Shakira, sino que además ya no juega al fútbol, entonces claro, pues ya le está saliendo panza. Bueno, el caso es que ellos nos dicen que el día 27 llegó allí a Miami, que dejaron Barcelona junto a su madre, Milan y Sasha, ya lo sabemos, a principio de mes. De hecho, ya llevan, creo que hoy es día 2, llevan un mes ya en Miami. Y según la periodista, bueno, perdonad, he dicho un mes en Miami, no, que primero fueron unos días de vacaciones hasta estar ya en la casa, que no sabemos si está en la casa que ella tenía, porque no se sabe a ciencia cierta, porque como tiene unas sábanas delante, no se les ve entrar y salir. Y bien, como decía, según cuenta la periodista Mandy Friedman, el presidente de la Kings League estaría interesado en comprar una mansión en la ciudad estadounidense que ocuparía durante sus visitas mensuales al país extranjero. Esto lo hemos hablado en más de una ocasión, pero claro, lo que no se sabe es si va a ser solo para estar esos 10 días en esa casa o ese apartamento o si se va a ir a vivir a Miami, con lo que así podría luchar por esa custodia que también lo hemos comentado. De acuerdo al contrato de separación que firmó con Shakira, después de la ruptura, al español le corresponden 10 días por mes, algo que también hemos hablado. Sin embargo, si el futbolista decide mudarse cerca de los niños, la custodia podría pasar a ser compartida, lo que yo acabo de decir, que también he dicho en más de una ocasión. Nos siguen contando. Cabe recordar que en este primer encuentro, bueno, el tema de los 5 días, que de hecho hay algunos que dicen que son 5, otros dicen que son 6, pero bueno, el caso es que si tú tienes 10 días al mes con tus hijos y ya has disfrutado alguno de ellos, porque muchos lo están criticando, por eso vuelvo a explicarlo, pues evidentemente si ya has estado con ellos varios días antes de que se fueran a Miami, pues ahora no te corresponden. Claro, lo que muchos critican es que si ella, Shakira en este caso, se fue el día 2
Creo recordar, si estoy equivocada, por favor dejármelo en comentarios porque me puedo equivocar, pero creo que fue el día 2 cuando se fue de vacaciones, entonces es por lo que dicen que no salen las cuentas. En fin, ellos sabrán, el caso es que ayer él ya cogía sus maletas y se venía para España. Y bueno, ¿ha disfrutado algunos días? Bueno, sí, ha disfrutado algunos días. Han estado más bien de bares, ¿eh? Han estado de bares, a los niños se les ha visto en algún que otro momento no muy contentos, no muy alegres. Y bueno, ya veremos si tiene casa o no tiene casa. Seguimos leyendo el artículo. La información publicada por el medio Semana revela que Piqué estaría buscando su nuevo domicilio en la zona de Bricklay. El empresario querría una vivienda amplia, luminosa, con un mínimo de habitaciones y zonas comunes para llevar a sus hijos. Además, contaría con gimnasio, spa y piscina. El gimnasio, no sé, debe ser para hacerse selfies y que la gente piense que hace deporte, porque ya os he dicho que le está saliendo un poquito de barriguita. La casa estaría ubicada a 20 minutos de la gran mansión que planea comprar Shakira, ya sabéis, en esa isla, que todavía se está diciendo que no tiene todavía plaza, que incluso como son los residentes de la isla los que tienen que decir si sí o si no, Kim Kardashian también quiere entrar. Y claro, se está ahí un poco, según apuntan algunos, un poco de batalla entre ellas. Que bueno, yo creo que perfectamente pueden entrar las dos a vivir allí. No sé, no encuentro yo el problema de que no pudieran estar las dos y que ya están creando una guerra entre ellas. Alucinante todo. De todo sacan guerras. Y siguen diciendo que Shakira tendrá que esperar por la aprobación. Bueno, como os acabo de decir hoy, nos dicen el dinero que tendría que pagar en el caso de que fuera aceptada, que ya sabemos que son $250,000 y luego 22,000 anuales. Pero el caso es que, como bien habréis escuchado, Piqué está planteándose el estar cerca de esa vivienda a unos 20 minutos. Si no lo sabéis, esa isla no se puede ir en coche, no se puede ir en tren, no es fácil de entrar y salir, que también se dice que posiblemente Shakira no querría esa casa para vivir habitualmente en ella, sino para estar quizá pues fines de semana, vacaciones y poder disfrutar de más privacidad, que es lo que ella busca. A esa isla solo se puede ir mediante helicóptero o avión. Entonces, por eso se dice que podría ser, como muchos de los residentes en aquella isla, que sería pues como segunda residencia. Según siguen diciendo en el artículo, Piqué almorzó con sus hijos, que es lo que os he dicho yo. A pesar del pequeño plazo que podrá disfrutar con sus hijos, Piqué lo está aprovechando al máximo. Un usuario de Twitter, si no lo habéis visto, lo capturó por error. Bueno, yo esto discrepo un poquito, porque cuando tú te haces un selfie, no me digas que no te das cuenta lo que hay detrás. Pues sí, justamente detrás de ese selfie familiar está Piqué junto a sus hijos, almorzando o comiendo, no sabemos muy bien, pero claro, a mí me llama bastante la atención. Te haces un selfie y justo está él con sus hijos detrás y lo publicas en redes sociales para que todo el mundo vea. No sé, es un poco llamativo. El caso es que, bueno, ahora os enseño ese tweet, que si no lo habéis visto, pues os lo voy a enseñar. No se ve la cara de Milan y Sasha, que yo es algo que mantengo bastante la privacidad en cuanto a los niños se refiere, como bien nos ha pedido Shakira que hagamos. Y bueno, estaba junto a sus hijos almorzando en un restaurante en una playa de Miami. Piqué estaba sentado en una mesa con los niños y revisaba el menú del lugar. Bien, os voy a enseñar ese tweet. Pues bien, como veis, este es el tweet de Aurelio B. Castrellón, que nos dice: almuerzo en familia, en eso se sienta Piqué con sus pelados en la mesa de al lado. Bueno, no estaban en la mesa de al lado, si veis, estaban en la mesa de atrás. Y como os digo, pues a mí me llama bastante la atención que tú te hagas o alguien te haga una foto, porque está claro que se la estaba haciendo a alguien, y tú no te des cuenta que Piqué está detrás. ¿En serio? ¿No te das cuenta? Bueno, no sé, ya veis, estaba Piqué ahí junto con los niños, y sí que es verdad que luego se la ha podido captar en alguna que otra imagen. De hecho, no solo ha estado en este restaurante, como os digo, sino que también ha estado en otro restaurante en el que llama bastante la atención, puesto que tiene un poco de culé, de barcelonista, puesto que sale, como os voy a enseñar ahora, en esta pizzería napolitana,
Y fijaos, ¿qué es lo que se ve detrás? A Maradona. Ya sabéis que Maradona ha estado jugando en el Fútbol Club Barcelona y bueno, no sé si tenía añoranza de su club de fútbol, no sé, el caso es que bueno, estaban ellos allí comiendo o almorzando, pero a mí lo que más me llama la atención no es que los haya llevado a un sitio donde pueda estar con sus hijos y disfrutando de ellos, sino que, si habéis visto en esas imágenes, estaban con el móvil, estaban jugando, estaban viendo vídeos, no sé, pero creo que hay otras maneras de disfrutar con tus pequeños que no estar enganchados a la tecnología. Pero bueno, ya sabemos que Piqué pues ha quedado estancado en los 15 y de ahí no pasa, y claro, si le das un móvil pues solo existe eso. En fin, bueno, yo os he dejado mis opiniones, creo que bastante claras todas. Me podéis dejar también las vuestras, a ver qué opináis. Si os ha gustado el vídeo, también podéis dejarme un me gusta, que me ayudáis muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo.